emoción otra vez. ¿Para dónde vamos? No. Esta gente lo que le hace falta es ánimo. Arrancaremos un viaje hasta Canaima con el deseo de llegar al Querepacupay Bená, mejor conocido como el Salto Ángel. Nos montaremos a un avión que nos llevará directo al Parque Nacional. Una vez allí, y que la energía de la sabana haya hecho su parte, volveremos a medir el ánimo de esta gente. Bienvenidos al Parque Nacional Canaima. Toma 45, voy. ¿En dónde estamos? Ahora sí, ya esta gente se llenó de ánimo. En el aeropuerto nos recibe la comunidad con sus artesanías y nos encontramos con el famoso kumachi, hecho a base de yare de la yuca, el cual es rico en cianuro y que es eliminado siguiendo un proceso de cocción que dura más de 8 horas. Desde el aeropuerto de Canaima a los distintos campamentos hay una sola forma de llegar y es con estos transportes turísticos. Dos de estos autobuses con nuestros guías y emprendimos un muy cortico viaje hasta el campamento Ucaima. Mi nombre es Adama Cacharafuca y Gusenda Curitipo Abedama Trimitive Mumba. Este es mi primer nombre. El que no se aprende mi primer nombre no tiene comida. ¿Cómo me llamo? Sacarma, Akunama. Akunama, Akunama. Mi primer nombre es Dako, D-A-K-O. ¿Cómo se dice? Gracias. Wakube Kuruman. Bienvenidos a Canaima, el paraíso. Una vez presentado el famoso Dako de la sabana, seguimos camino por el pueblo de Canaima y nos detuvimos sobre la caída del Salto Hacha, justo encima de la microcentral eléctrica, que es alimentada por agua del río Carrao y suministra de energía eléctrica al pueblo de Canaima. Queremos darle la bienvenida a todos ustedes aquí a lo que es Parque Nacional Canaima, o la comunidad indígena de Canaima y por supuesto para el campamento Ucaima. Vayamos a hacer reuniones como esta, vamos a hacer un sonido particular. Va a ser para reunir. Cuando escuchen este sonido, por favor, nos vayamos recogiendo, ¿ok? Esto también va a ser, y este va a ser para salir o irnos de un lugar a otro, ¿bien? Ya que vamos a encontrarnos con varios grupos, entonces eso va a ser la clave para nosotros, este grupo que vamos a conformar estos días, ¿bien? Ahora tomaremos nuestros camiones, unos 3 minutos o 54 segundos hasta el puerto Ucaima. Bien, de allí vamos a tomar la embarcación tipo Curiara. ¿Cómo se llama? Curiara. Okay. Esto no es ni bote, ni peñero, ni barco, ni nada. ¿Cómo se llama? Curiara. Somos Canaima. Por fin llegamos al maravilloso campamento Ucaima. Nos brindan una cordial bienvenida y nos tienen preparado una gran sorpresa que veremos a continuación. El campamento Ucaima se diferencia por el esfuerzo que hacen integrar a la comunidad Pemón, brindándonos la oportunidad de también conocer a su gente. Bye.
Luego de la hermosa presentación del coro indígena Voz de Esperanza Canaima, tuvimos la oportunidad de compartir e integrar a esta diversidad de niños, todos venezolanos, y les entregamos un pequeño presente en agradecimiento. El primero que está sí. A mano no, esta derecha. Es la más grandecita que está esa. Ajá. Esa es Ucaima. A la golondrina. El tercer salto es Ubadaima. El cuarto salto es Hacha. La laguna de Canaima es el centro turístico de la zona. En sus orillas de arena se han asentado diversos hoteles. Esta laguna es alimentada por 4 saltos del río Carrao, que proporcionan una gran vista. Sus aguas tienen un color caramelo oscuro debido a los taninos de la vegetación del cauce del río Carrao. Además, sus arenas tienen un color rosado característico debido a la alta concentración de cuarzo. Acercamos a los 4 saltos y después desembarcamos al otro lado de la laguna. Allí iniciamos una caminata de 15 minutos por la selva para llegar a otra vertiente del río Carrao, en donde se encuentra el Salto El Sapo, el cual intentaremos atravesar por detrás con los niños. Todos tenemos una sensación de miedo y emoción a la vez, por no saber qué nos espera. Promete ser una experiencia transformadora. El salto nos recibe imperturbable, rugiendo. Demostrando su energía. Su voz atraviesa nuestro cuerpo. Sus aguas limpian nuestras almas, devolviéndonos a donde pertenecemos,
somos parte de la tierra. Nos estremece, nos coloca en nuestro lugar. Emoción, miedo, euforia, paz y turbulencia, grandeza y humildad. Salimos aturdidos y eufóricos, con una conexión indescriptible con la sabana. Los 2.500 millones de años de esta tierra nos dieron su bendición para seguir nuestro camino, para entrar en sus cauces y llegar al aullante Puy. El Querepacupay Vená ahora nos espera. A partir de ahora sentimos la tierra desde el alma. Somos uno con la sabana. El tiempo ha disminuido su ritmo. Los días se sentirán como semanas. Dejamos la ciudad atrás. Ya estamos listos. Regresamos al campamento. Ha sido un día muy intenso. Ya ha llegado el atardecer y nos encontramos caminando en la sabana, atravesando una isla formada en el río Carrao que separa el Salto del Sapo de la Laguna de Canaima. En ella habita la comunidad de Bacamerú, la cual visitaremos mañana. Hoy saludamos y los niños aprovechan para unirse a los niños Pemones que juegan uno de sus deportes favoritos, el fútbol. Desde aquí tomaremos la curiara y regresaremos al campamento Ucaima. Amanecemos en nuestro segundo día y el cielo totalmente despejado. Salimos de la habitación y la sabana nos regala una hermosa vista. El campamento se encuentra a orillas del río Carrao, a 2 kilómetros de la laguna sobre los altos. Más allá del río podemos ver a los tepuy, cusari, curavaina y el curum. Iniciamos con un buen desayuno, pero aprovechando el hermoso día decido ir por el camino largo, atravesando un puente que nos lleva primero a la piscina natural, que no es más que un pequeño riachuelo acomodado con pozas para bañarse. Atravesando el río, llegamos por un camino verde al Gran Caney, donde nos espera el delicioso desayuno. El campamento fue fundado en el año 1956 por el legendario Rudolf Trufino, mejor conocido como Jungle Rudy, quien, hechizado por la belleza de la región, decidió establecerse junto a su esposa para hacerlo conocer mundialmente. Le puso a ese pequeño campamento el nombre de Ucaima, palabra de origen pemón que significa lo que atrae. Hoy en día esta tradición familiar continúa en manos de sus hijas. Estamos con Rodney, uno de nuestros guías de la zona, y nos va a explicar qué es lo que vamos a hacer hoy. ¿Dónde andamos ahorita, Rodney? Ahorita vamos a visitar a una comunidad pequeña que se llama Bacamerú.
donde llevar los niños para que compartan con los niños de allá también. Okay. Y unos juegos, intercambio de algo, le van a donar un poquito de algo para los materiales educativos a la escuela. Son niños que están ahí pues, y no tienen esa necesidad de como algunos niños. Y ahora muy alejado de la comunidad y es la primera vez que se visita eso. Qué bueno, entonces vamos a llevar unos materiales para el colegio, que están construyendo un colegio allí. Sí, están construyendo un colegio y hay niños que les dificulta pasar a bajar a Canaima a estudiar y se hace una escuelita ahí para que ellos tengan más acceso a eso y para que estén ahí en su misma comunidad. ¿Y esta tarde qué es lo que vamos a hacer? ¿Para dónde es que vamos a visitar? Esta tarde vamos a visitar Pozo Azul, que está acá en Curiara, tenemos que viajar unos 20 minutos. Okay. Para hacer luego una caminata aproximado de 30 minutos. Vamos a llegar cerca del cerro que está allá, que se llama Curavaina, cerquita ahí a un pozo donde uno se puede bañar tranquilamente. Ay, excelente. Y el pozo es azulito. El pozo es azul y gris. Sí, bueno, ahí nos vemos entonces. Sí, sí. Gracias. Carlos, te allá. Es allá en la un pasito punta, atrás, un pasito atrás. Un poquito más allá. No, te quieres tirar pasta. Ay, yo quiero también esa foto. No, muy atrás, oye. Se hunde la curiosidad. Se regresa. Mira, se nos ofrece muchas cosas, qué sé yo, picante, casabe, las bebidas típicas, cosas, ¿no? Entonces, cuando no, la gente no lo prueba, realmente eso es ofensivo para nosotros. ¿Okay? O simplemente alguien estoy pasando y me dice, mira, ven a picar la boca, si no lo hago, mañana no me va a ofrecer y nunca me va a ofrecer más. O sea, aunque yo esté desayunado full, tengo que picar. Por eso es que dice, rencoroso como un indio. Entonces, igual, llegaremos allí, vamos a ver qué actividades tienen, y nosotros le vamos a proponer que los niños vayan con ellos. Claro. Vamos a adaptarnos a ellos, o de repente nos piden hacer cosas. Llegamos a la comunidad de Bacamerú, por la que pasamos ayer en la tarde muy cerquita del Salto del Sapo. Estamos todos muy entusiasmados por conocer a la gente de esta tierra. Queremos conocer un poco de su cultura y lograr integrar a todos los niños. Nos reciben con cachiri, que es una bebida espirituosa a base de yuca fermentada. Y en la mesa una variedad de alimentos típicos como casabe, cumachi y cambures. Los pemones fueron contactados por primera vez en el siglo XVIII. Al tratar de preguntarles quiénes eran, se definieron como pemones. Luego se descubrió que esta palabra significaba personas. Lo que ellos intentaban decir es que ellos eran personas como nosotros. Para ellos todos somos pemones. Las principales etnias son la Taurepan, al sur de la frontera con Brasil, Arecuna, ubicado cerca de Guayana, y los Camaracotos, los que habitan esta tierra al noroccidente. El idioma original de los pemones es el pemón, lengua proveniente de la familia lingüística caribes. Los niños pemones nos preparan una bienvenida y luego los adultos nos presentan danzas típicas de la cultura pemón, en donde hacen cantos a la madre tierra y a la fauna para generar abundancia. Thank you.
Nuestro guía Rodney también es profesor de educación física en el pueblo de Canaima y hoy preparó para este encuentro unas competencias deportivas. Tienes que calcular, hacer esto. Oh, hay algunos que hacen esto también. Ajá. Igualito. Pero como mejor le parezca. ¿Entiendes? Yo siempre utilizo esto. Y va. ¿Quieres practicar? Sí. Piano. Ya, suelta. Está poniendo peligrosa la cosa aquí. Productor italiano, mira. ¡Ah! Carlos. Ah, no, vale. Tiene un poquito el arco para que. No, no, pero es que así no lo está. Cuenta. No. ¡Oh! Mientras transcurren los juegos, en el canal principal se organiza la entrega de donaciones, la cual consiste en insumos escolares para dotar al nuevo colegio de la comunidad. La entrega queda a cargo de los niños. Vamos a ver a poco que está más verde, iremos a escribir Kulumaña, pues, Sareña y esto, pues, y ya no han gastado con buenas escenas para con Canaima y Tiesita. Para eso les quisimos traer unos útiles escolares, dándoles las gracias, ya que escuchamos que iban a abrir un colegio y necesitaban algunas cositas para poder aprender y leer. ¿Tiene esa cosa? ¿Tiene que estar a punto de creer? Yo creo todo en Ubanice, en este hombre. Estamos primero mental. Hemos preparado, digamos, estas cortas actividades, ya que nos dijeron que nos iban a visitar, ya que dijeron que íbamos a compartir, hemos preparado estas actividades, más no tenemos cosas que ofrecer como tal, y soy la persona que educa a estos niños, y estos niños son mis alumnos, dice la profesora. Y así concluyen las actividades en la comunidad. Regresamos al campamento, en donde nos relajamos un rato, almorzamos y nos preparamos para la aventura El Pozo Azul. Cámara, doctora. Luego del almuerzo nos montaremos en las curiaras para dirigirnos a la nueva expedición. Viajaremos por el río Carrao y nos meteremos en el canal Moroco, el cual nos acercará a la comunidad de Curabaina, en donde dejaremos una donación. Luego iniciaremos el paseo al Pozo Azul. ¿Qué vamos a hacer? Quizás podemos entregar las cositas, hacer una reunión rápida para poder ir a Pozo Azul, ¿okay? Aunque no, hay una amenaza bien grande por la lluvia, de repente si llueve podemos esperar otro poquito aquí para no mojarnos, aunque sí vamos a ir a bañarnos, para que los niños no tengan tan frío tan temprano. En la comunidad de Curabaina nos reciben los niños. En la comunidad tienen una vista espectacular a los tepuis de Curabaina y Cusari. Traemos todo tipo de ropa infantil que puede ser de mucha utilidad para la comunidad, además de chucherías que siempre alegran el rostro de los niños. Compartimos brevemente y seguimos nuestro camino. Mira,
ya tienen que tocar esta manilla, mira. ¿Ves? Dale. Epa. La comunidad que acabamos de visitar, que está allá atrás, se llama Curavaina. Y aquel que está allá es el Cusari. El Cusari. Luego de montarnos brevemente en las curiaras, llegamos a un puerto donde iniciamos una caminata de 30 minutos. Las vistas de la sabana son increíbles. Llegando al pozo, atravesamos una zona selvática que nos lleva al río Caraupa, en donde se encuentra el Pozo Curavaina, mejor conocido como el Pozo Azul. El agua está temperada y apta para friolentos. Tiene una tonalidad azul debido a los minerales que contiene. Uno, dos, tres. Ronnie, que es nuestro narrador oficial de estos días, cuéntanos a ver cuál es el itinerario de hoy rápido. Hoy vamos a tomar la curiara, unos 10 minutos vamos a llegar a la comunidad de Mayupa. Ahí vamos a hacer una caminata aproximadamente de media hora hasta llegar hasta el otro puerto, porque por los rápidos de Mayupa nosotros no podemos pasar. Okay. Así que hay que caminar una caminadita. Luego igualmente no, vamos a tomar la curiara nuevamente para llegar hasta el Pozo de la Felicidad. Vamos a llegar a una cascada pequeña, vamos a bañarnos allá. Seguidamente vamos hacia la Isla Horquilla. Igualmente nos quedamos un ratico allá. Poco a poco vamos a llegar hasta el Salto. Deberemos llegar hasta el Salto como 3, 4 de la tarde o antes. Ah, bueno, sí. Bueno, ahí vamos. Muchas gracias, Ronnie. Ok, dale. Bueno, arrancando, señores. ¿Para dónde vamos hoy? ¡Rápido! Arrancamos tempranito en la mañana, con mucho entusiasmo. El viaje es de 4 horas en curiara, pero haremos varias paradas para que los niños puedan estirar sus piernas. Una vez lleguemos, pasaremos la noche en el campamento que tiene un caima frente al Salto. Nuestra primera parada será los rápidos de Mayupa. Debido al peligro de estas aguas, nos bajaremos en la orilla y haremos una caminata de 30 minutos hasta llegar al otro lado de los rápidos, en donde nos encontraremos con las curiaras. Bueno, llegamos a la parte de la caminata. Vamos arrancando apenas.
arrancando apenas los que supuestamente son unos 30-45 minutos de caminata. Digamos que vengan los tuponger. ¿Quiénes son los tuponger? Nosotros, los vestidos. Los vestidos, los con los perros, con las ropas. Nosotros hacíamos este tipo de churuata circular precisamente porque hacemos actividades. Nuestro cacique, o sea, el gran líder, el que dirige la comunidad, hacía una asamblea en este tipo de choza o de casa para mostrar a su pueblo que no tenía superioridad con los demás, ¿okay? Sino que se sentaban circular, entonces todos tenían voz y voto, podían decidirse en comunidad, ¿okay? Y con las termitas, yo los voy a agarrar y los voy a... ¿Qué es lo que se le quita? Las tenacitas estas. Y te comes la cabecita. Ah, okay. Para que no te piquen la lengua. Ah, claro. ¿Qué tienes que...? ¿Cómo están todos ahí? Mira, volteen para allá, pues volteen para allá rapidito. No, yo quiero ver la cara toda vomitando en este momento. No, ¿sabe cómo va? Como ají, pero ají a borrar las culiaras que pasaron navegando por todos los rápidos mientras nosotros hacíamos la caminata. Después de un buen rato navegando, hacemos una parada en el Tsaró Merú, mejor conocido como el Pozo de la Felicidad, una parada ideal para descansar de la culiara. Olvídense de las aguas temperadas del Pozo Sur, aquí se pasa frío, pero nos hace muy bien para el cansancio de la culiara. Vamos avanzando y nos acercamos al aullante Puy. Poco a poco nos sumergimos en una densa selva y el horizonte se va llenando de una pared de piedra. El aullante Puy en lengua Pemón significa la montaña del diablo o la montaña de los espíritus malignos. Este tepuy fue motivo de temor por parte de los indios Pemones, que evitaban acercarse a toda costa porque creían que era la casa de los dioses Arecunas y los malvados espíritus Imawari. Debido a esto fue poco explorado por los habitantes. Eso lo vas a ver en todos los canales de HBO, Netflix. ¿Cómo se llama el río que estamos entrando? Ahora estamos entrando al río Churú, que es el agua que viene del río Churú y forma parte del río del Santo Ángel. Y el río que es ella, que sale Llegamos al río Churuco, que nace del propio Ollante Puy. Ahora las paredes del Ollante Puy nos rodean, ya que estamos en un cañón. Aprovechamos el momento para hacer una parada y comer. Aquí estamos llegando a una pequeña parada para almorzar. Vamos a comer unos manjares que hizo nuestro querido Dacu. Un sueño para una niña. Niños, agarra cada uno su corte. Niño, vamos. Ollante Puy es una meseta arenisca con un máximo de 2.450 metros de altura en su parte sur y 1.600 metros de altura en la parte noreste. Una superficie de 700 kilómetros cuadrados, 1.5 veces más grande que la extensión de la ciudad de Caracas. Por fin vemos el Crepacupay Bená. A la distancia nos da la bienvenida. Hacemos una última parada para relajarnos y ya estamos a 5 minutos del campamento. Nos encontraremos con el salto de frente.
En la cima de esta antigua formación geológica nace una corriente de agua como consecuencia de las continuas lluvias, que cae 936.6 metros hasta el río Churum en la base de la misma, dando forma al salto de agua más alto del mundo, conocido como el Querucupay Vená por los locales y mundialmente con el nombre del Salto Ángel, en honor a Jimmy Angel, que en 1937 hizo una exploración en la zona e intentó aterrizar en la cima, estrellándose y teniendo que hacer una caminata de 11 días para poder descender. Esta noticia se regó por el mundo, dando a conocer este salto con su nombre. Aquí llegamos al campamento base. Justo detrás de mí tengo al Salto Ángel. Y bueno, estamos acomodando todo para pasar la noche aquí, y mañana vamos a acercarnos al Salto Ángel y hacer un recorrido e intentar tocar la pared del Salto Ángel. En Salto Ángel estamos haciendo un poco nublado, vamos a ver si despeja ahorita en un ratito. Estaría por el frente. Buenos días. El Querepacupay amanece envuelto en una densa neblina. Se esconde de nosotros, o quizás solo nos reta a llegar hasta él, y solo allí mostrará su grandeza. Nos preparamos mentalmente para el reto que se nos viene. Hora y media de camino entre la selva atravesando pantanos y raíces. Una vez comencemos el viaje, no veremos al Querepacupay sino hasta llegar a nuestro destino. Pasaremos por los sí, por charcos. Por los charcos, sí. Todo eso, ¿vieron? Y hay que siempre mirar sí hacia abajo. Sí, se van a mojar los zapatos. Y está el otro, está Dakota, que está detrás. Si hay que adelantar con algo, adelantamos. ¿Qué hora tiene más o menos? 8:28. Posiblemente podríamos llegar entre 9:30 a 10 hasta el mirador. El esfuerzo es grande para todos, desde los más chiquitos hasta los más grandes sentimos el cansancio, pero todo nos impulsa el deseo de llegar. El verde nos envuelve, el sol a lo lejos atraviesa las hojas iluminando la selva, creando una escena que nos hace sentir parte de esta tierra. Desde allí, si vemos que está nublado, podemos bajar de inmediato para el pozo, para así aprovechar el tiempo. Ajá, estamos llegando. ¿Qué
mucho cuidado los niños aquí. Por fin, después de haber pasado el día subiendo el Santo Ángel, últimas impresiones. Excelente, asombroso, excelente. Wow. Acepto mi derrota al intentar plasmar en video el Crepacupay. No hay música ni imagen que logre transmitir la experiencia que vivimos al llegar. Eso solo quedará en los corazones de aquellos que han llegado a este mágico lugar. Ahora emprendemos el regreso. Esta vez vamos con la corriente, por lo que el viaje es solo de 2 horas. Quedamos con el alma llena, pero el cuerpo agotado. Y las curiaras se encargan de terminar con el cuerpo. Al final volvemos a los rápidos de Mayupa y hacemos la misma caminata de regreso. El atardecer nos regala una excelente vista. La sabana se despide de nosotros y nos invita a cuidarla. Se queda apacible esperando a los siguientes aventureros que decidan unirse a ella. Mañana regresamos a nuestra vida habitual, llevándonos un pedazo de esta tierra en el alma. Para todos nosotros la aventura culmina aquí. Para mí durará un poquito más. Intentaré embarcarme en una nueva aventura no muy sencilla, transformar esta experiencia en videos y sonidos que nos permitan preservar la experiencia. Thunder, feel the thunder. Lightning and the thunder, 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 feel the thunder. Lightning and the thunder, thunder.